Estamos de vuelta para abordar ya el primero de estos partidos que vamos a tener en la jornada número 3. Los segundos dos partidos, los dos partidos que quedan, mejor dicho. ¿Sí? Este Team Zero contra Wild Gaming que va a empezar y ya estáis viendo un poco el mapa que va a tocar. Algo extraño de primeras, Corean. Extraño, pero habitual en Master. Estamos viendo Exacto. muchos nukes. ¿Verdad que Nuke era ese mapa apartado que siempre le llegaba un ban por parte de cualquier equipo? Y ahora, como es sistema de preferencias, pues obviamente, como no estás, como no eliminas ningún mapa, simplemente le das preferencia, pues empiezan a salir estos nukes, ¿no? Exacto. Que hay gente que lo busca. Por ejemplo, ayer lo vimos Malayons, que lo buscaba contra Raiders, que Raiders es un mapa que lo juegan bastante. Dragons sí. lo busca bastante también. Lo que pasa es que en esta ocasión no es buscado, por así decirlo, ¿no? Es encontrado. Es encontrado y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Tener un map pool amplio es importante, ¿no? Sobre todo lo que decimos, para poder enfocar todos los retos que tengas, ya no solo en Master, sino en todo lo demás. Es importante, juegas, ¿no? Tener equipos que no solamente tengan el focus en sí. dos mapas, porque saben que tienen cada semana tres bans, entonces dicen, pues me preparo los otros tres y ya está, ¿no? Y luego cuando sale fuera no es eficiente. Estáis dando prioridad al Train, al Infierno que ya habéis jugado, pero ya habéis visto que tenéis que trabajar el map pool. Lo habéis visto, ayer pasó con Existence contra el equipo de Team Zero, que Existence le dio un 7 a un mapa que tuvo que jugar, ¿no? Debido al tema de los empates. ¿Estáis trabajando todo el map pool por igual? ¿Os estáis concentrando en 3-4 mapas? Comentadme un poco el plan de trabajo respecto al map pool, cómo estáis llevando el sistema de los vetos, ¿os gusta, no os gusta? Un poco de idea general. Pues a mí el sistema de los vetos me encanta, básicamente porque si piensas un poco sabes qué mapa va a salir. Viendo los vetos de la otra persona, del otro equipo, por ahora no ha pasado y creo que va a pasar que el otro equipo se prepare un mapa que le ha metido un 7, le meta un 1 y va a pasar. Seguramente va a pasar. Estamos trabajando el map pool que, bueno, lo que yo le pregunto a los jugadores de los mapas que crees que se nos pueden dar bien. Estamos trabajando un map pool de 5 o 6 mapas. Por lo lo mismo te he dicho que el partido de ayer de Giants nos vino muy bien porque fallamos los básicos. Uh-huh. O sea, fallamos en hacer una estándar. Nada, no se pilló columnas como se estaba pillando en ningún prac. Vale, te comento. Yo he puesto a Thinky porque creo que es un jugador que me da la seguridad de que lo puedo dejar solo y... Va a aparecer el estándar, ¿eh? Vale, este, cambio de personaje. Cambio de personaje. Este no sé qué me lo ha recomendado. Creo que te lo ha recomendado un señor que se llama Álvaro que te acaba de liar. Pero vamos, sí, le da revancha al otro rápido. Sígueme. Creo que es un jugador que te da la seguridad de que... O, bueno, no que me da la seguridad, sino que me la da y me escucha. En Train le dije los setups que tenía que hacer y los hizo perfectamente. Sabía cuándo no tenía que piquear, cuándo tenía que piquear. Es un jugador que trabaja muy bien y escucha todo lo que le dices, por lo cual creo que es el indicado para esas bombas. Eso es. Luego, Pelk lo he dejado como básicamente en bombas grandes y es el que lleva la voz cantante cuando yo no estoy. Es el que mueve el equipo, el que dice, bueno, pues, por ejemplo, les doy la opción yo de limpiar, te pongo el ejemplo de Train, ¿sí? Les doy la opción de limpiar verdes, él dice, no lo hacemos, si lo hacemos, le digo, toma vamos la a limpiar, derecha, ¿no? Eso es, uh-huh. Porque básicamente Mac es muy buen jugador, pero a la hora de hablar, de tener esa chispa, ese que, no sé cómo explicarte, que en medio de un partido te diga, vamos a limpiar main, sí. No tiene esa facilidad como obviamente una Carlos que tiene ese perfil más de playmaker, más de jugador que intenta eso hacer es. Esa jugada, intenta... Pero Mac tiene ese perfil, pero el idioma le limita mucho. Le limita, cierto. Y Loco le he dejado, pues eso, que es un chaval que tiene mucho aim y en zonas largas y que apoye... Ahora mismo está jugando con Thinky de pareja. Sí, sí. ¿Y tú con el AVP estás a gusto? ¿Cómo te ves de forma? ¿Te limita a la hora de jugar? Como segundo AVP, ¿quién tienes pensado? Comenta un poco todo eso. Pues ahora mismo mi forma, creo que he vuelto a la forma que yo quería. Porque... Sí, estás teniendo buen rendimiento, eso hay que decirlo, ¿verdad, Carlos? Sí. Aquí el señor Esmail las pega, ¿eh? Sí, lo está haciendo muy bien con el AVP. Muy difícil, ¿no?, hacer lo que hace, que es dirigir, estar atento al equipo y rendir con el AVP, ¿no? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Es cierto que nunca lo ha hecho, pero yo creo que se está adaptando bien, ¿no? Entonces... Y yo creo que ahora sí... Me falta, sí, básicamente, me falta, pero es lo que dije en las entrevistas de la SL, que nadie nos dé por muertos porque vamos a dar mucha guerra. No, para nada, desde luego Malayon se dio cuenta de ello. Guerra que vienen a dar aquí, ¿no? Los chicos de Wild, sí. En el mapa de Nuke contra el equipo de Team Zero, no les deis muertos. Y esta vez no va a tener una situación tan buena Smile con la WP, porque el mapa de Nuke
no es muy dado para ellas. Es verdad que algunas brillan muchísimo, sí, pero es un mapa más bien chiquitito, la zona de fuera es complicada de mantener. Hay equipos que enseguida quieren tomar la zona de fuera y en vez de intentar llevarse al AVP contrario lo intentan anular con humo sin siquiera buscar enfrentamiento, por lo cual muy bien estás diciendo, sí, Muito, que el impacto de las AVPs no es tan grande. Necesitarías un AVP muy móvil, que vaya continuamente a rampa, que vaya a apoyar por la parte de Heaven para tener impacto, pero hoy en día Nuke anulas generalmente al OVP que está fuera, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Major con Simple, ¿no? No podía hacer nada y es algo que obviamente todos los equipos lo hacen. Cortina de humo, escuelas a jugar por Secret. Y el otro jugador que está fuera, el segundo que defiende fuera, sí que realmente tiene impacto a la hora de defender ese jugador móvil, ¿no? El que va con el rifle es el que puede intentar buscar esos duelos, el que puede rota desde rampa, el que va a apoyar, ¿no? Uh-huh. Lo que decíamos siempre, Nuke es un mapa en el que hay que tener en cuenta, para tener un buen lado CT, es tener unas buenas rotaciones, porque sí, tienes que tener claro lo que tienes que hacer en cada momento, dónde se te cuela cada jugador, y un equipo que lo hace muy bien es el equipo de Team Zero. Tenemos al quinteto de Team Zero, está Dodo, Emen, Zack, Chiqui y Arki. Bueno, pues vamos a ver a Team Zero en el mapa de Nuke, ¿no? Un mapa que obviamente no les vemos jugar casi nada y vamos a ver un poco cómo se coloca, lo que tendría sentido. Vamos a ver, está Dodo, le van a dejar de anclar en rampa, ya sabéis que seguramente Blastiño vaya a jugar con ellos más adelante. Chiqui, ese jugador móvil, Arki como ancla en el punto de A, Emen apoyando desde la zona principal, seguramente Metallica principal va a ser, y encima apoyar a su hermano que se va a quedar con ese AVP en la zona de fuera. Lo que me habías comentado, Chiqui es el jugador con experiencia, mitad de ronda, móvil, vamos a ver un poco cómo lo gestionan, ¿no? Sí. Está Dodo, un jugador que ya sabéis que ya no están entrenando con él, le van a dejar en rampa, más seguro, más inmóvil, más quieto ahí, y bueno, gestión del punto de edad por parte de Arki y Emen, que no, un Emen que sinceramente después del quali del minor ha subido el nivel, está jugando Emen a un nivel increíble. Lo que veníamos diciendo de los jugadores que más nivel ha subido dentro de estas LMasters, pero vamos a ver el roster del equipo de Wild Gaming. Y tenemos a Pelk, MacDaddy, Smile, Loco y Thinky. Vamos a ver cómo lo organiza Smile dentro de este mapa de Nuke. La verdad es que para un equipo que acaba de empezar, como nos han contado en el team, en el Insider que habéis hecho, es complicado, pero tiene todo el sentido del mundo. Thinky otra vez le dejan en la bomba de B, Loco en zonas donde haya mucho conflicto por el aim que tiene. MacDaddy, jugador que puede buscar esas plagues, se va a quedar en la zona de mini, donde más impacto va a tener. Smile desde fuera intentando controlar y haciendo los apoyos Pell. Exactamente. Evidentemente tiene sentido lo que han planteado. Y vamos a ver un poco la estructura un poco del train, ¿no? En el cual Thinky, como bien has comentado, se queda fijo, bombas, la bomba de B. Tenemos a Loco y Pell, que cerca siempre de la bomba de A, junto con MacDaddy, ¿no? La estructura es distinto, pero realmente es un poco la misma filosofía que nos estaba contando en ese Insider Smile, ¿no? Así que un poquito vemos que mantienen esa estructura en el mapa de Nuke. Me genera un poquito más de duda el lado terro que puedan plantear. El lado terro, claro. Gaming. Porque al fin y al cabo lo hemos visto que el lado CT es el que mejor se le da y el mapa de Nuke no puedes atacar con un estándar todo el rato. O sea, no funciona así el mapa. Por lo tanto, quiero ver cómo van a intentar desenvolver sobre todo el papel de MacDaddy y del señor Pelk. También qué perfil van a coger. Perdona que te corté, porque tenemos equipos muy distintos. Tenemos el típico equipo que siempre intenta tomar el control de la zona de fuera y colar un jugador en secret porque quieres forzar la rotación o tener a un jugador pendiente, por lo cual ya luego puedes intentar hacer presión en rampa porque realmente es que estás haciendo un semi-sandwich. O tienes al típico equipo que deja un tío simplemente fuera para buscarse el duelo encima de Silo y tienes a cuatro jugadores dentro de la facilidad, ¿no? Entonces, y ves que hay equipos que montan estándar muy distinto a otros, ¿no? Luego tienes equipos como Mad Lions, que siempre tienes a Nao que se intenta colar por un principal. Aunque parece un mapa que realmente es bastante pequeño, por así decirlo, pero hay equipos que lo montan muy distinto. Sí, y sobre todo es la filosofía a la hora de atacarlo lo que más te marca, porque defender es prácticamente igual en todas las situaciones. Claro. Es muy estándar. Y estamos viendo la fase de vetos y cómo hemos llegado a este Nuke tan peculiar, Corea. Pues tenemos obviamente prioridad que había dado al mapa de Mirage y al mapa de Inferno, que empatan con 5 puntos. Nos vamos al siguiente, que es un Cache y un Tren, que empatan con 8. Nos vamos al siguiente, que es Overpass y Dudos, que empatan con 9. Y nos vamos a un Nuke, ¿no? Prioridad 7 por parte de Tincero y prioridad 5 por parte de Wild Gaming. ¿Qué significa? Que tienes que trabajar en Mapul, que es precisamente lo que estaba comentando Smile, ¿no? Exactamente. Te vas a un mapa que a ninguno de los dos le viene muy bien. Es verdad que le viene mejor al equipo de Wild Gaming por el tema de los números que ha dado. Ha dado 5 en vez de 7.
no es el que más puntos le ha introducido, pero claro, te vas a un Nuke, lo que te comentaba, se basa en tener buena rotación con tu compañero en la OCT y saber cómo leer cuando ese jugador que tú comentabas se cuela en la zona de secreto, si es primero el jugador el de rampa el que va a ir, si va a bajar el jugador de Metallica por la zona de ventilación. Vamos a ver cómo le juega al Gaming. Y realmente al ser un mapa que quizás no tienes ese focus, no tienes ese trabajo, igual aquí ves qué equipo tiene más trabajo de equipo, tiene más trabajo detrás, ¿no? Para implementar tu sistema de juego a un mapa que no sueles jugar, ¿no? Creo que a lo mejor el sistema de juego que aplica Team Zero como filosofía no es un mapa Nuke que le venga bien del todo, porque ellos son más de estándar, coger información, intentar de a partir de ahí un movimiento, una baja y a partir de ahí generar el juego. Sí, el problema que tienes aquí es que es lo que comentábamos. Que no hay espacio. No hay espacio, no hay espacio para hacerlo. Para que te porque cuando entras ya has entrado dentro. Claro. No has conseguido abrir la baja, empiezas a limpiar, sigues con la estándar, empiezas a gastar tiempo de la ronda y luego es donde ya provocas el 3-2, todo coordinado. Aquí es distinto. Es más chiquitito. All-in. Más all-in. Los movimientos son claves, puedes limpiar una de las zonas, por ejemplo, entrando desde mini, tienes que limpiar 80 ángulos para poder limpiar. Para curiosidad, por ver el lado terro de Team Zero, si van a priorizar la zona de fuera, si van a intentar comer terreno poco a poco, quizás más de su filosofía. También es diferente porque, claro, ahora están jugando con esta Dodo, ellos ya están con Blastiño. Eso es. Y claro, o sea, el no tener a lo mejor una WPP Leona como es Blastiño, que sabes que lo puedes llevar a la zona de fuera para hacer la primera baja y empezar a ejecutar tu juego, puede llegar a afectar. Es interesante lo que has comentado de Blastiño, porque hemos visto que Sack es el sacrificado, el que lleva el AVP en este partido, puesto que no está Blastiño, vemos que se va a ir fuera con ese arma. Exacto. Y tenemos esta Dodo como ancla en la zona de rampa. Probablemente cuando vuelvan a jugar Inferno, seguramente vaya a ser Blastiño quien esté fuera con la VP, puede ser Sack quien se vaya a rampa para poder ser IGL estático, o pones a MK y él se queda en el punto. Lo que es verdad es que las cosas van a cambiar, ¿no? Obviamente. No creo que Blastiño con el perfil que tiene se vaya a quedar en la posición de rampa cuando lo jueguen, porque eso no va a pasar. Además, una WP default en menos se ve muchas veces. Claro. Es lo que comentabas al principio del prepartido. Buscas una WP que vaya de apoyo en rampa, que se juegue una agresiva. Y que pero... se mueva. Y Blastiño es precisamente ese jugador. Solo faltaría por ver quién es el que se queda a rampa. Podría ser M, podría ser Sack. M por su forma de juego y Sack porque realmente al ser IGL puede ordenar desde una zona, desde de una hecho, posición más inmóvil. Tendría ¿no? todo sentido del mundo que Chiqui se quedase en la zona de mini porque es un jugador muy inteligente que da muy buena información. Apoyos a los sitios. Puedes dar buena información a tu IGL, que es Sack. Sack que se quede como jugador de apoyo en la zona de rampa, que se ofrezca en la zona de fuera para defender con Chiqui y que Blastiño sea el jugador pues encargado de buscarse esos duelos segundo o intentar buscar esa zona. Lo que es muy seguro, como ya estás diciendo, que una vez entre Blastiño en el equipo, obviamente todo ese mapa de calor va a cambiar completamente. Bueno, aquí tenéis el dato curioso, que en este partido se habrán jugado más Nuke en toda la fase regular que en la temporada pasada. Tres. Pues a mí me parece bien, es un mapa que me gusta. Hay una cosa que me gusta y es que no se está jugando mucho Dust2, que es un mapa que para oficiales no me gusta. A mí Dust2 me gusta, Nuke es un mapa que le tengo amor-odio, el que no me gusta es Train. El que no te gusta es Train. A mí Nuke no me disgustan, tampoco me gusta mucho. Me gusta Caché, me gusta Inferno. Me gusta Overpass. Me gusta Cobel, el nuevo y el viejo, todos. El Cobel nuevo, por cierto, el que está muy chulo, lo he puesto para Halloween. Pero bueno, lo que te estaba comentando, fuera del off-topic que acabamos de tener aquí. Tiene que cambiar cosas el equipo de Team Zero. Vamos a ver también el focus que han podido traer y el estado de forma que venga el portugués. Claro, yo creo que la confianza que tiene es muy buena. Lo pasa, como bien has comentado, está Dodo, ¿no? Que no está jugando con ellos el quali del Minor, el cual Team Zero ha sido el equipo español que más lejos ha llegado. Exacto. Jugando muy bien, dando muy buenas sensaciones. Perdió ese B1 contra Caos, pero bueno, al fin y al cabo, los hermanos Gustafsson son jugadores de mucho nivel, obviamente, y pues a la mínima te van a destrozar. Y que cuando Plissen y Relaxa tienen el día, pues por mucho caso, juego de libros. Que si tienen el día, por mucho caso, te vas a caer. Y es al final lo que pasaba. Estamos hablando de jugadores de Red Reserve, obviamente jugadores, campeones de Academy. Son suecos. No son los suecos de Faces, son los suecos. Son buenos. Lo que te estaba comentando. Tengo ganas de ver el partido. Yo también. Puede pasar cualquier cosa. Es eso, se queda un partido. Interesante también ver quién empieza en la OCT. Yo creo que puede afectar muchísimo el que empiece ya directamente cero de CTT, porque creo que puede cerrarlo rápido. Puede ser. Well Gaming me genera un poco más de dudas, pese a que pieza por pieza me convence lo que ha planteado Smile. Dejas a Zinky anclado en la zona de rampa, un jugador que te... Como la seta de Well Gaming, bien. O sea, sí, hemos visto que su filosofía de trabajo está implementada también en este mapa, que le dieron prioridad a Zinky. Además, ¿no? Smile es un jugador que con AK-47 puede jugar perfectamente también, ¿no? Sí. Se ve... Y el nivel que tiene es muy bueno. Aparte, exacto, él me lo decía, ¿no? En ese Insider, ¿no? Que no está en su top nivel, pero que él se ve bien, se ve con confianza.
Entonces, claro, cuando tienes esa confianza, pues puedes defender de manera más agresiva, puedes buscar ese tipo de plays que comentábamos, esos apoyos, y sobre todo que tienes a un jugador que está también en la zona de Metallica, que es Pelk, que te puede buscar esos duelos, y nos comentan que Wild Gaming va a empezar del lado CT. Bueno, eso puede ser bueno para el interés del partido, por lo que has comentado, que quizás empezar Tincero del lado CT pueden poner el muro, ¿no? Porque el jugador que no esté implementado dentro del sistema, que es Estadudo, a fin y al cabo se te está quedando fijo en rampa, ¿no? Entonces no te afecta tanto. Y aparte ya sabéis que Team Zero es un equipo muy fuerte del lado CT, muy ordenado, muy calmado, con órdenes muy limpias. Y como bien has comentado mucho, si empezaba del lado CT podía cerrarse el partido muy pronto. Así que Wild Gaming va a empezar del lado CT, que sí. También Smile nos comentaba que tenía buen lado CT, cosa que obviamente la gente no sabía. Y que bueno, pues sí que es verdad que falta trabajo. También Smile me lo reconocía, ¿no? Falta todavía es un bastante que trabajo. Lleva poco tiempo en general en esta SL Masters y en general como conjunto. Y lo que estábamos comentando, son un equipo joven, son un equipo que plantear un nuke de primeras contra un equipo como Tincero a lo mejor le puede venir hasta bien, porque le pueden disputar. Llega a ser un Movistar Riders, o llega a ser un Mad Lions, o llega a ser un Dragons, y hubiesen tenido serios problemas si se les queda un nuke. Por supuesto. Porque son equipos que ya estos mapas lo tienen más trabajados, y sobre todo que te da miedo el lado terror de esos dos equipos. Sobre todo ya el aviso, que lo estaba comentando también con Smile, de tengo que prepararme todos los mapas, aunque sea un poco, porque sí, estas cosas pueden pasar. Ya no soy soy un equipo de 3-4 mapas. Exactamente. Evolucionas. Que bueno, al fin y al cabo lo que buscas es que los equipos sean buenos. Luego cuando les casteamos en esos clasificatorios del minor y todas esas cosas, o cuando salen fuera, ¿no? Eso es importante. Sí, tienen que masterizar más mapas que el típico inferno para jugar los B1. Es que si no puedes llegar. Pero bueno, sí que es verdad que a veces la penalización es demasiado grande, ¿no? Bueno, te expones a eso, al fin y al cabo. Puede haber una carambola, que te vayas a un nuke, pero bueno, sí, no le viene tan mal al equipo de Wild Gaming. Pienso que dentro de las estructuras que pudimos ver en Train, en el lado CT, lo pueden intentar... Está bien implementado. Toda la filosofía que nos ha comentado antes Smile está implementada, ¿no? Lo que hemos visto. Solo falta ver esa ejecución, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Sobre todo lo que tienen que intentar es cerrar la ronda de pistolas, como a Tincero le den esas dos rondas más la tercera consecutiva con compra de los dos, en caso de que hagan el nuevo meta, puede llegar a tener problemas. Porque sí, como te metan en un reverso económico desde la cuarta ronda... Si te pone un terro con 5 o 6 rondas en el mapa de nuke, estás muy mal. Lo puedes pasar muy mal. Lo bueno que tiene nuke, como todos sabéis, que es que la desventaja de armas no es tan grande. Porque al ser un mapa tan pequeño, facilitito, cerrado, te puedes defender con SMGs, te puedes defender con CZs, ¿no? Ayer lo vimos como Vista Riders. Ellos perdieron la primera... Perdieron la primera. Compraron... De pistolas. No, pero les hicieron un reverso económico en el lado terro el equipo de Mad Lions. Compraron... Y pillaron directamente MP9s. Sí. 4 jugadores con MP9 jugando a distancia cercana en la zona de A. Jugó rápido el equipo de Mad Lions en esa zona y los barrieron. Porque la MP9 al final, a un milímetro, te suelta los 3 cascos y 4 y 5 antes de que una AK reaccione. Sí, sí. Y es lo que tú estás comentando. Distancias cortas, CZ, MP9... Este mapa hace presión, escopetas. Estás obligando que el de rampa mínimo se lleve 2, porque luego vas a saltar con esos armas y te vas a colar en el punto. Exacto. Entonces es un mapa, obviamente, que con distancias cortas la penalización de dinero no es tan grande. Lo que pasa sí que es verdad que del lado CT es un mapa que favorece bastante. Y al cabo tiene esas dos vertientes. Bueno, no lo sé. La verdad es que espectante, ¿no? Es un mapa que sí. No esperabas que lo fuesen a jugar estos dos equipos. Y un Inferno. Sí, un Inferno. Miraje, lo que pasa es que Inferno, Tincero, tampoco te creas tú que yo... Pero algo más estándar. Gaming, sí. Gaming, más sí. Estándar. O sea, un Inferno, un Miraje, Bueno, Miraje, viendo con lo que está jugando Tincero, yo no lo cogería. Pero incluso eso... Caché también, ¿eh? Caché puede ser otro mapa que podíamos ver. De hecho, Caché ahora ya se está viendo casi extinto en el counter. Está desapareciendo dentro de los map pool de todos los equipos. Bueno, puede ser que, como parece que va a ser el próximo que se va a ir, ¿no? Lo están dejando ya de lado y está preparando... Como sabemos que se va a ir, ¿no? Pues están preparando los subos desde las tumbas, ¿no? Y el huequecito de la ventanita que le han puesto en cobertura. Puede ser, ¿no? Bueno, estamos esperando a que entren al server. Sí, en cuanto nos den lo que lanzamos el partido y vamos para ello. Y lo que estábamos comentando, al fin y al cabo, te quedas expectante porque no tienes mucha info de Tincero ni del equipo de Wild Gaming. Y no tenemos tampoco mucho a que atenernos. No, o sea, realmente... Pero bueno, pero yo me quedo con que como lo han ordenado tiene sentido. Situacionalmente, por parte de Tincero, al no estar todavía Blastiño con ellos, que seguramente la próxima semana ya vaya a jugar con ellos, y por parte de Wild Gaming implementar lo que nos ha comentado. Entonces creo que, sobre todo el lado CT, tiene sentido como lo han planteado. Otra cosa es el trabajo que tengan detrás, ¿no? Sobre todo es eso, contextualizar que está Dodo, ya no está dentro del equipo de Tincero, va a llegar Blastiño, la duda está Dodo, a ver cómo va a hacer su actuación en este mapa de nuke, y por Wild Gaming ver un poco lo que han conseguido con tan poco tiempo. Esto es lo de siempre, no estar dentro del equipo, igual no tienes presión, juegas más suelto. Y juegas mejor. Y puede ser. Es un escaparate, al fin y puede ser, claro.
Eso que se lo digan a Chromen y Exist cuando estaban en Face. Cierto. Sabían que no iban a estar al final del todo. Exist, bien, pero luego Chromen, ¿qué pasa con Chromen? Bueno, pues está, está mi amigo Tempo Storm con Rubino. Bueno, vamos a ver. No, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es que... Bueno, vamos ya directamente para el mapa de Nuke. Estamos en la primera ronda, muy todo tincero del lado Terro Wild Gaming, del lado CT. Sí, y estamos ya en tierras norteamericanas para ver este mapa de Nuke. Sí, el kit que lo va a comprar Smile con esas doble dos flashes. Y por parte de Tincero SM, que no es el jugador que va a comprar el humo y la flash con esa P250. El equipo de Tincero que se lanza hacia el ataque en la bomba de A, la cual está jugando al retake prácticamente. Wow, el equipo rápidamente de a Finky, estaban jugando muy pausado, muy atrás Wild Gaming, jugando al retake en el punto de A. Y es, vamos a ver, porque ahora es donde tiene que jugar agresivo Tincero, aprovechando esas Glock. Exactamente, y van a por McDaddy, está Dodo que se lleva loco, McDaddy que está sobrepasado, tiene que recargar esos EP. Le quedan poquísimas balas, le están abriendo ángulos, Semen que quiere llevarse al jugador, no lo consigue, al final se lleva la baja McDaddy, Pel que conseguía otra también. Pero se queda solo vivo Pelk en el punto de A rodeado. Chique acaba con él. Ronda para el equipo. Se equivoca un poco, que ahí recargando, estando expuesto. Lo más normal es que te solas echar hacia la derecha. Pero también era situacional, porque era una situación de 4 para 1. Entonces sí, que es verdad que es exceso de confianza. Demasiado pausado Wild Gaming, como esperando que entrara al punto de A. Solamente tenías al jugador que estaba en Heaven, que era Zinky. Y han entrado muy a las bravas. Exactamente. Sin con falta de información completamente Wild Gaming. Y lo que te decía, porque al final un post plan en ronda de pistolas en la bomba de A con las Glocks es difícil de jugar al retake en este mapa. Completamente de acuerdo. O sea, que se lleva lo que sí que es verdad y han hecho bien es, una vez han plantado, comer la facility súper rápido con esas Glocks, obviamente. Exactamente, para tener esa ventaja de arma. De momento se vuelan por fuera los chicos del equipo de Tincero. Vamos a ver una eco por parte de Wild Gaming. Tiene sentido lo que propone Wild Gaming con esas armas. Se monta un stack en el punto y obviamente tiene sentido lo que plantea Tincero. Aprovechas esas armas y tocas más distancias largas, esperándoles obviamente y tocando la zona de fuera. Bien jugado por parte de los dos equipos. Muy bien jugado también por parte de Arky y Emen, que hacen pareja para defender esa zona de lobby, esa zona de la facility. Eso es. Con esa recarga de Arky, gestionando muy bien el cargador para no morir, saque sería perfecta a McDaddy. Solo pierden un jugador, a esta Dodo la economía no va a decrecer. Qué importante es ahora cuando ganas la segunda ronda y ellos sabes limpia. Y sabes que ellos tienen eco, el ganarla medianamente limpia, porque luego vienen con la compra, vienen con las rebajas y es un equipo que ha perdido las dos primeras, pero la tercera tiene mejores armas que tú. Exactamente, incluso siendo CT, sacrifican ese casco para tener algo más de utilidad, te compran el chaleco de tier 1 y venga. Estamos viendo las SMGs en segunda ronda del equipo que gana, como gane bien, están extintas, ¿no? O sea, se van a extinguir. No veo MP5, compañero, y eso que es de las nuevas. Se la juega directamente Pelk a hacer la cruzada de Happy, la de cruzarse toda la zona de outside, de fuera, a las bravas. Smile haciendo el apoyo con esa M4-9S. Tanto Smile como Pelk esperando si van a tocar la zona de fuera. Vemos que de primeras Tincero está tocando bastante la zona de fuera. Sí. Era un poco lo que había comentado. Es un equipo de comer el mapa siempre poco a poco, tener información. Y en este mapa, obviamente, la zona de fuera es la más dada a eso, ¿no? Sí, sobre todo por esto, que te puedes colar en secreto, parar aquí, esperar a la rotación del jugador de Metallica, intentar presionar. Ya vemos cómo lo está haciendo el jugador que está aguantando esa posición, que en este caso va a ser Arky. Bien Arky, ¿no? Porque tiene solo a McDaddy atento de él. Lo tiene anclado para darle más espacio a sus compañeros. Buen molo de Chiqui, sí, para echar hacia atrás a los lo has jugadores. Escuchado perfectamente. Bien, de momento el equipo de Tincero, que tiene el control de mapa y retrocede. Jugando muy a lo que son ellos, ¿eh? Sí. Muy pausado, comiendo terreno poco a poco, consiguiendo información. Pelk en un mapa, obviamente, que no tienen prioridad. Pelk que acaba de gastar ese humo. Acaba de ver cómo han gastado el humo, la flash. Siguen anclando dos jugadores todavía en la bomba de B. Muy pausado, muy tranquilo. No se quiere exponer, no quiere buscar duelo, no quiere buscar información de más. Se ha dado la vuelta, obviamente, Tincero. Tiene todo el control de fuera. Usan el humo y es donde ya van a comer el puntero de la zona principal. Salen con la presión de Arky, obviamente. Salen, ¿no?, con la flash, tres jugadores limpiando la zona de main. Joder, solo se van a encontrar a un jugador expuesto, que es McDaddy. Mientras tanto, tiene a su compañero escondido, bien encerrado. McDaddy que se lleva el primero, loco que cae. Emen y está Dodo que consigue las bajas. Rapidísimo está Dodo para llevarse la baja de Zinky. Y presiona a Emen, perfecto, para cortar la rotación. Qué bien juega Tincero, ¿eh? Sí, juega muy bien, juega muy calmado, todo es muy seguro. La información es limpia, comen terreno, cogen la información y una vez que saben perfectamente dónde está el bando CT, dan la vuelta y comen rápido. Aprovecha la agresiva por parte de Arky y aún siendo la cruzada buena dentro de A por parte de Wild Gaming, este equipo es muy seguro, muy tranquilo, los básicos muy bien por parte de Tincero. Juega, la masterización de la estándar es muy buena. Sí. Esta gente
le ponen un mapa nuevo y te lo juegan. Emen que se va a llevar a los tres jugadores que rusan a Rapa, no, loco, que me calla la boca con esa P250 y a Emen le mete. Emen sí le vimos el otro día, le vimos tanto el lunes como el martes jugar muy bien ese clasificatorio del minor, sigue bien. Sí. O sea, eso ha entrado bien. Es lo que hablábamos, yo creo que junto con. Junto con Enanox, pueden ser los dos jugadores que más han evolucionado. Completamente. En Masters. De acuerdo con eso. Sack que se lleva a Smile, solo queda vivo Pelker en el punto de A, mientras tanto Loco en la bomba de B, Pelker que cae a manos de Sack y está Dodo que se tira el duelo contra Loco y debería llevárselo. Vamos a ver el tema del timing, sabe que puede haber un juego. Uy, que de se rampa. Cruzan en las cajas, que se cruzan exactamente. Se cruzan en las cajas. ¿Lo ha visto? ¿Se ha visto? No. No lo ha visto. No, no lo ha visto, Muito. Pues cuidado con Loco que coge la espalda. Puede recuperar esa AK-47 de Emenk. De hecho, lo hace. Está buscando ya el duelo contra los jugadores del equipo de Tincero. Sabe que la siguiente ronda puede comprar. Todas las armas que quites es algo bueno porque va a bajar la economía del equipo rival, del equipo Terror, lo que comentábamos, los nuevos cambios económicos que pueden hacer tanto daño. Y Loco, ¿qué es lo que está intentando? ¿Hacer daño en este punto de as? Uf, vale, no, Chiqui no le deja. Ronda para el y se la pega. Y antes de que su compañero vaya a plantar, él ya está asomando, ¿no? Por la zona. Por la zona de. Sí. Me sigue sorprendiendo, perdona, Corean, que Chiqui siempre que va a jugar un anti-ecopilla M4-4 y que la priorice por encima de la AK-47. Está claro, porque si muere, luego sabe que les va a dar una M4 en vez de una AK. Es que son cosas. Que van de eso es. El siguiente nivel, ¿no? Pensar un poco en todo, ¿no? Sí, y aparte que al final, si van sin casco. Eso. La M4 es más fácil de usar que la AK. Exactamente. Sabes que vas a tener el mismo impacto. Si mueres, le vas a dar un arma peor. Es lo que tú dices, ¿no? Tener interiorizado todo eso. Y de momento generan la presión para que Arki se cuele. El valenciano que se está, bueno, está traceado, trazado ya directamente por McDaddy. Se duelo de trazadoras, sí. El timing que no es bueno, pero aún así consigue salir vivo McDaddy. Y se va a tirar el duelo con los jugadores que tienen la zona de metálica, mientras tanto Chiqui aguantando. Un jugador que me comentaba Smile, que es verdad que entiende bien el español, obviamente no se comunica igual de bien, pero que sí que lo entiende. Eso es interesante. De momento, Emen que se queda solo en rampa, el equipo de Tincero que quiere retomar la zona de fuera, todavía queda un minuto de ronda, un poquito más, un minuto 10. Lo que quiere decir con ello es que la información del equipo es en español, no es en inglés, ¿no? No es en inglés. Exactamente, y eso es muy bueno, ¿no? Y cuidado porque pueden penalizar ahora un movimiento de búsqueda de información por parte del equipo de Wildgaming. Sí, el tema es que Sack va con la C4. Se van a tirar a Mini. Por tiempo tienen que ir para Mini. Se están pegando ya hacia dicha el movimiento zona por parte de Pell, que ya sabemos que es el jugador más móvil, que más bascula, ahora ya va a salir por la zona de Secret. Bien, por cuidado parte con Estado, que no cuidado lo pone. Estado, que tiene el ángulo. No, el timing que va a favorecer a Pell. Puede encontrar a dos jugadores, se lleva el primero, el spray no es bueno, Chiqui que acaba con él. Van a entrar para ese punto de A, la cruzada que la está defendiendo bien, perfectamente McDaddy. Ya lleva otra baja más el señor Smile, ronda para el equipo. El call estaba hecho, la información que da Pell, se mueve rapidísimo Smile y obviamente les pilla en un ángulo que no se espera. McDaddy muy listo, cambia su posición y la cruzada con Smile que cierra la ronda por parte de Wargaming. Hacía falta porque si no se podían escapar. Muy bien McDaddy, rondón por su parte. Sí. Mostrando recursos, ¿no? Muy bueno. Es un ángulo que no te esperas. Es la entre que atrás matas al primero y el segundo se lo explica para intentar hacer refrag, es complicado. Y buena información por parte de Pell, su movimiento con muchísimo sentido. Bueno, de momento otro ataque lento por parte de Tincero. Arki, que es el que está haciendo un poco más de presión en esa zona de la puerta. Es más molesta cuando la rompe el Terror. Eso es cierto. Es más molesto para el CT, porque al fin y al cabo el Terror es cuando decide el que va a sumar. El CT tiene que cruzar por ahí para apoyar. Y de momento. Y vemos a VP. Sí, duelo, y están, de hecho. Están jugando a que tenga impacto Sack en el primer momento. Uy, esa cabecita que no ha terminado de ver Smile por el humo. Sack está entre las cajas buscando el ángulo para llevarse al primer jugador, al defensor. Y Arki que se lleva a McDaddy. El duelo en Metallica que se lo lleva al final sí, el jugador de Tincero. Ese minijuego, ¿no? Que están teniendo dentro del punto de A. Arki desde la zona de Metallica y McDaddy dentro del punto. No se precipita tampoco el equipo de Tincero a la zona de tomar fuera. Pell que está intentando escotear a los jugadores. Se encuentra estado doble, deja 53. Rápido, Sack. Buena información. Y repliegan, aguantan. Consiguen dos bajas y ahora es donde meten la pausa. Vamos a bascular, vamos a ver qué es lo que hacemos. MNK hace algo más de presión para que Loco no termine de derrotar y dejan un espacio muy abierto en la bascula zona de A. C4, si te fijas, no ha hecho suficiente presión M. Es verdad que tiene al jugador, sabe que puede tener un jugador en rampa, no escucha nada. ¡Oye, el timing! ¡Qué buena por parte de Loco! Le rompe el tiempo completamente de la ronda. No se lo esperaban. Arki que se lleva hasta el final a Loco, intenta tapear sobre el último jugador que queda en la zona de Heaven. Tiene que llegar Pelk rápido, pero Chiqui Sack consigue las bajas. Sí. Ronda para el equipo Tincero, ya son 5 Corea. El apoyo era bueno por parte del jugador que estaba en Heaven, pero no consigue ninguna baja, ¿no? Y es un poco lo que te digo, es verdad que Loco rompe el timing de la ronda. Es un poco cuando estás en un 5 para 3 es lo que te toca, intentar cortar ese ritmo. Le sale bien la agresiva, se consigue llevar a uno con toda la intención, pero bueno. ¡Buah! Y el buen flick por parte de Sack. Ahí estamos viendo a que cámara este equipo lenta. Tiene mucho sentido, por eso al principio del partido lo he dicho, digo, que Tincero sea un equipo
que al ser un mapa que no juega y que es muy de montar estándar, jugar tranquilo y tomar información que priorice la toma de fuera por su estilo de juego, ¿no? Exactamente, eso lo comentábamos. Donde más daño puedes hacer es ganando fuera. Eso es. Fuerzas rotaciones que no tocan. De momento el equipo de Well Gaming que tiene que hacer esta eco. Bueno, eco, stack, ¿no? Sí. Juntas en stack se en secreto por si acaso. Y obviamente de nuevo Tincero lee bien la, la economía rival y le espera a distancias lejanas. Y si quieres jugar agresivo te espero aquí atrás, ¿no? Exactamente, Arki que está gastando algunas balas para intentar que algún jugador salga desde esa posición de Metallica, teniendo el apoyo de Emen, que está jugando prácticamente espalda contra espalda. Gastan ese molo para meter algo más de presión. Sack, que ya está mirando por la puerta, no va a encontrar ningún jugador. Aquí ganando algo más de ángulo. Cuidado que la P2 50 y tiene ventaja. Pelk se puede llevar el duelo si consigue un casco y se mueve rápido. Y ahí va. Muy bien, Pelk. Lo hace perfectamente. Y sobre todo no es avaricioso, no busca el arma. Sabe perfectamente lo que estaba pasando en la zona de fácil. Tiene buena baja por parte de Zinke. Bueno, Sack está rápido, acaba con Pelk. Está Dodo que termina cayendo. Es una full eco, es una eco y ha conseguido ya tres para dos, se ha quedado al final. Estado que no ha terminado de impactar bien sobre el loco, Sack, que lo está haciendo a muy ver, bien. A ver, Wildgaming obviamente por bonus y por economía sabe que luego puede comprar, pero esa acá te puede venir bien para llevarte los duelos. Y como está señalando Muito, no tiene tanto banco, Tincero. Y solo ha metido una ronda Wildgaming, Uf, Sack que se lleva perfectamente a loco. Ha visto al segundo jugador en la zona de outside, va a poder plantar sin ningún problema. Ya está llegando Emen a cubrirle, los hermanos defendiendo el punto de A y McDaddy que recupera la AK-47. Y todavía la puede liar. De momento tiene un ángulo aguantado. Y Emen se la pega increíble. Emen que está en un nivel. O sea, Emen tiene la confianza para abrir, darle la bala. Obviamente le cancela el playing porque, porque sale con el control. Sí, sí. Increíble. Muy bien, muy bien, muy bien, Emen. Bueno, pues al final hemos visto cómo tienes que tener cuidado en estas ecos. El equipo del Wildgaming. Otro flick, ¿no? Por parte de Sack. Parece que nos parece que Iñaki le gusta esos flicks, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Por parte del señor Sack. Y lo que te iba a decir, tienes que tener cuidado, porque Wildgaming te acaba de enseñar aquí las garras en una eco. Los hermanos Beleg, 18 bajas en 7 rondas. Volvemos otra vez a una ronda lenta por parte de Tincero. Lo que vemos es que no baja en la intensidad de la ronda nunca. Me gusta mucho esto de la XM. Sí, en muy este de mapa, Magix, ¿no? Sí, muy de Magix, como bien has comentado. También de JW, ahí subido encima de caseta. Ojo, la cadencia que tiene para ser una escopeta es altísima. JW es pegados escopetazos y saca el cuchillo. Hay que mullar un poquito el humo. Lo que pasa es que JW todavía es de la Max EV, ¿no? Sí. Le gusta bastante ese arma, ¿no? Pero sí que es verdad que, como bien has comentado, Magix es más de la XM. Bueno, de momento el control de fuera que es efectivo por parte de Tincero. Han escuchado a Chiqui colarse 10 de 10 los chicos de Wildgaming. Y M que quiere penalizar a Zinky, perdón, y se lo lleva perfectamente. Vamos a ver, Pelk bien sobre esta Dodo. Ahí es donde se echa hacia atrás el equipo de Tincero. Y Arki. ¡Buah! Y McDaddy puseando. Pelk se lleva a Sack. Y es un poco, vamos a ver. ¡Buah! Le ve por ese gap. Va a coger esa acá y va a ser ronda para el equipo de Wildgaming, parece. Uno para tres por parte de Chiqui. Y hacía falta, yo un poco lo que te iba a comentar antes, y es que si estás viendo que es un equipo que está priorizando, está jugando lento, la estándar, priorizando la tomada de fuera, ¿quién es el jugador que tiene que salir por parte de Wildgaming? Pelk, ¿no? Que es el jugador que se dedica. Exactamente, ¿no? Es el jugador que es playmaker, el jugador que está defendiendo la zona de fuera, y es el jugador que ya sea situacional porque consiga una baja o consiga una baja y de la información, es el jugador por parte de Wildgaming que tiene que echarse hacia adelante, ¿no? Bueno, cuidado que todavía no sí, está la ronda terminada, dos. Que se queda Chiqui. Tiene molo, tiene piña. Este no es un playmaker, este es el amo del midround. Aunque ya estemos ya al final de la ronda, va a intentar plantar. Hay un jugador en la zona de Heaven, hace el fake, le están entrando por la espalda, no lo termina de escuchar. Smite que se lo va a llevar, ronda para el equipo de Wildgaming. Muy bien, Smite. Problema, solo han conseguido la ronda con dos jugadores vivos. El banco... El banco no es del todo bueno, como bien estás comentando. De hecho, tenemos a Zinky y Loco bastante escuetos en cuanto a dinero. Pero obviamente los dos jugadores que han salvado van a dropear esas armas y no hay ningún problema. Se queda sin dinero McDaddy, $50 solo para Smile. Y el equipo de Tincero que va a poder recomprar. Es verdad que Arki va a tener que ir. Quiero ver ese uso de la K por parte de Smile. Porque si ese jugador que va a defender, ya sabemos, un poco fuerte. También apoyos en Heaven. Ese jugador que si busca el duelo puede pegársela con esa K. Oh, jugando súper rápido ahora el equipo de Tincero contra los Sumos. Está todo cambiando el timing de la ronda. Parece que han leído perfectamente, que ya saben cómo le está jugando. Lo sabe, pero la información la tiene Wildgaming, ¿eh? Va rapidísimo, está haciendo muchísimo ruido, está forzando la rotación. Y debido de a eso la rotación por parte de McDaddy, porque la información la tenía por parte de Pelk. Y acaban de sacar ya y crear espacio en la zona de A y está que se llama McDaddy. Sí. Me gusta lo que ha hecho ahora Tincero, ¿eh? Le han visto. Bien, han visto que le han leído que juega lento y ha jugado una rápida para provocar y esto. Por parte de Sack, que ya tiene el ángulo cogido. Y M que se puede llevar a Zinky. Se quedan bueno, tocados. El premio por parte de los dos jugadores, ninguno de los dos era bueno.
Ese smile, no es 5. Perdón. Pega la flash, echa hacia atrás. Los dos jugadores salen bastante bajo de miedo. En oscuro está Dudo, consigue localizar, cierra la puerta y va a dar más tiempo, ¿no? Todo el control de la zona de abajo, bien por parte de Loco. Loco te corta el ritmo, te pusea cuando no te lo esperas cuando y te consigue una baja, ¿eh? De momento aguantando en mini, Emen que sigue intentando entrar en el punto de A, va a explotear perfectamente al jugador, se lo lleva. Sasuke acaba con smile, solo queda vivo Thinky, el jugador que está entrando ahora mismo por la zona de trofeos. La calma de Team Zero a mitad de ronda. Sí. Tranquilos, limpiándote los ángulos, dándose la información. Y vamos a ver si puedo hacer algo Thinky con ese M41S, de momento. A ver cómo lo gestiona, ¿no? Intentar quitar algún arma, puede conseguirlo. Exactamente, bien por parte cuidado, de Thinky, decía, no seguramente no voy a disparar de primera, si quiere tener un poco de situación. Está buscando la doble baja, tiene que disparar ya a Thinky, se lleva hasta Dodo, va a entrar al punto de A. Está spoteado, ahora mismo sabe dónde está perfectamente el jugador de Wild Gaming, los chicos de Team Zero. Thinky que está intentando bailar entre las cajas para abrir algún ángulo, buen, y Sack que le penaliza. Van a recuperar la WP, ronda para Team Zero. Sí, el problema también era el jugador que tenías dentro de la caseta, porque luego para limpiar vas a tener que abrir ángulo, ese va a echar hacia atrás y obviamente ganar esa ronda, ese clutch era muy, muy complicado por su parte. Strife hacia la derecha, localiza la cabeza y pum. Realmente Thinky se ha puesto en la mirilla de Sack, ¿no? No ha corregido la mirilla de Sack para darle el headshot. Arki, bueno, Arki que la ronda anterior llevaba Tech 9 y en esta MP5, ¿no? Sí, va mejorando. Labores de equipo. Mejorando poco a poco. Va mejorando poco a poco, ¿no? El arma, ¿no? Sí, pero bueno, sí, lo que estás diciendo. Labores de equipo y también sabes que vas a jugar contra posiblemente una ronda forzada porque le ha roto la economía y tiene dos equipos. Y tiene sentido, porque como ya hemos comentado, Arki es el jugador que se queda dentro de la facility, sus compañeros son los que toman fuera, luego tenemos siempre a Amin pendiente de la zona de rampa, por lo cual el arma de menor alcance se tiene que quedar Arki porque es el que juega ahí, como hemos visto. Y bueno, acaba de escuchar perfectamente que hay otro jugador más, está recargando, vamos a ver si igual Gimmy lo aprovecha, y Amin que salva perfectamente, no, al final se lo llevaba a McGrady. Pero bueno, la labor del hermano Belek no estaba mal hecha, no, intentando apoyar a su compañero. Isaac está probando fortuna en la zona de mini y le puede rascar la espalda al jugador que está defendiéndola, en este caso el señor Smile. De momento Chiqui tirándose el duelo. Eso era muy complicado. Rapidísimo Isaac, ¿eh? Sí, eso era muy complicado. Encima dos jugadores estaban detrás de rojas y Smile estaba apuntando al otro jugador. Solo quedan dos jugadores vivos del equipo de Well Gaming, ahora solo uno, Stinky. Pues estamos viendo un 8-2 y tampoco te creas que Team Zero tiene tanta economía, ¿no? Sí. Es un poco como lo que pasó ayer contra como Vista Riders, perdían muchos sus integrantes para conseguir la ronda. Saben dónde está Thinky, de hecho acaban de escuchar el tick ya del Molotov. Van a poder plantar sin ningún problema la zona de A y a ver qué decide. También vamos a ver, porque después del plante de Tincero no debe ir a buscarle, ya lo ha visto, está Dudo, no se precipita. Y es lo que te estaba diciendo, ¿no? Tienes Arki sin dinero, Amen tampoco. El problema es que guardar en este mapa es complicado, porque como las bombas están una encima de la otra... Te estás quedando anclado en la zona de secreto, vale, y te pueden ir a limpiar. Lo que pasa es que como no hay economía, como tú bien decías al principio, para salvar siempre los spawn o la zona de rampa, ¿no? Y también dependiendo cómo estés de vida. Parece que sí que va a tener algo más de picardía hasta Dodo, ya que lleva más dinero. Se tira el duelo contra Thinky y lo pierde. Sigue continuando el spray. Inteligente, sabía que ahí había otro jugador a acá. Y le pilla a Emen la espalda. Le pilla a la espalda, tranquilo. Uf, vaya partidazo de Emen, ¿eh? Pico y pala, ¿eh? Sí. El pico y pala realmente para mí es Arki, ¿eh? Está todo el rato incomodando, incomodando al jugador que hace duelo, presión dentro de la facility, el jugador que es el damnificado en ese arma. Labor de equipo, como hemos visto, del lado eterno por parte de Arki, ¿no? Y muy bien, ¿no? Sí que es verdad que a Loco esas agresivas le están saliendo bien, excepto la última ronda, que no le ha salido bien, porque sí que ya te lo puedes esperar, ¿no? Que te vaya a jugar agresivo y Arki le permite con esa MP5. A ver, al pico y pala, Arki que vuelve a hacer presión con esa HE. El equipo de Well Gaming, que la Echo va a hacer una stack. Se van a agrupar todos los jugadores en torno a una C4 o una posición. Y los reset económicos, ¿no? Que siempre hacen mucho daño. Una bomba, perdón, una C4. Y... Stack. Sí. En principal, limpiando viendo por fuera, se pueden encontrar primero de los jugadores, está Dodo que cae a manos de Smile. Uah, no tiene refrag porque realmente estaba solo. Sí, estaba Sack esperando. Y ya están entrando en B los chicos del equipo de Team Zero, pero el que lo está escuchando perfectamente. Va a poder plantar en la parte más expuesta, pero la mejor para defender. Ya que donde ha puesto Chiqui el C4 se puede ver desde todo el punto. Es interesante, vamos a ver Smile qué hace porque tiene el AK. Vamos a ver hasta qué punto va a buscar una baja. Pues Saxi disparada, ¿eh? Chiqui que gasta el humo y parece que el equipo de Wild Gaming no va. Smile no debería ir. Exactamente, se queda encima de caseta. Bueno, no van a seguro. No incluso van yo creo que los otros jugadores están un poco protegiendo ese AK que tiene Smile, ¿no? Tiene todo sentido del mundo, pues porque es el jugador que va fuera, como comentabas antes, Corean, y puede intentar dar esa baja, ya que mata de una bala en la cabeza el AK-47. O sea, que se lleva a Thinky y a guardar. Es lo que tiene que intentar hacer el equipo de Wild Gaming.
Y aunque sea un mapa que no juega Tincero muy toque, te voy a decir. Sí. Muy ordenados. Sí. Como siempre. Las estándares muy buenas, muy calmados, sí, todo muy tranquilo, las órdenes limpias, mucha sinergia entre ellos. Si te fijas, van limpiando el mapa acorde uno con el otro. Sí. Y excepto esas... esos rotos de tiempo que te hace el loco cuando te está pusheando la facility, sí, que no te esperas, el resto muy bien por parte de Team Zero. Ya son 9 rondas del lado Terror, eso indica que les está saliendo un mapa de nuke muy bueno. Cortina de humo para que los jugadores que estén fuera den la información. Y se meten todos dentro ahora, ¿sí?, mismo de la facility. Van a cambiar otra vez el timing de la ronda. Ya hemos visto tres tipos de ataques diferentes para está un mapa bien. Que no juegan. No juegan tanto, perdón. Por lo tanto... Ya sabéis que los mapas los conocen el mismo día. En torno a las 12 de la mañana, 12 y media. Tengo 4 o 5 horas para prepararlos. Tira más 4, ¿no? Pero bueno, de momento... Es lo que estamos diciendo. Vemos una diversidad de ataque por parte del equipo de Tincero, partiendo siempre de lo mismo, de esa búsqueda de información. ¡Buah! ¡Qué buena, Smile! Pues lo que decíamos, la K-47 que está teniendo impacto y estamos viendo que Intel cambia posiciones con Zinky. Smile. Se ha escuchado, sí. Se escuchan los dos jugadores, se tiene que echar hacia atrás, se va a meter el punto. Vamos a ver si va a decidir irse a oscuro, que es lo que parece que va a hacer Smile. Vendiendo ángulos, como tú bien comentas, para poder pedir apoyos. Bueno. Y el apoyo por la zona de control, que ya está, le pegan el molo a la zona de oscuro. Y el apoyo por control, que tiene que llegar. Bien, por parte de Pelic. Bueno, está Dodo y Arki, que están bastante rápidos. Sobre todo está Dodo para hacer el refrag sobre su compañero, llegando ya los jugadores del equipo de Wild Gaming a la bomba de B. Solo quedan 2 jugadores vivos por parte de Tincero, es un 3-2. Hace 4 que la va a plantar Zack. Y su compañero portugués que le está cubriendo la zona de rampa está Dodo. Vamos a ver cómo lo juegan. De momento, Zack. Se concentra en Dico. En control está Dodo, que le pilla mal timing. Zinc y se lo lleva. Va a ser un 3-1. Y la flash y a entrar. Y al final se llevan a Zack. Ronda para el equipo de Wild Gaming. Bien. Ronda para el equipo de Wild Gaming. Bastante bien. Buena acción por parte de Smile. Muy inteligente. Sí. Llevándose esa primera baja, dándose tiempo en la zona oscuro. Luego da la información y la rotación es buena por parte de Pelk, puesto que no estaba teniendo presión fuera. Acuérdate cómo ha montado la ronda Tincero. Que si ya no veo un poco de la zona fuera, permite la libertad de movimiento por parte de Pel, que hace el refrag, ¿no?, sobre el jugador que estaba entrando por rampa, ¿no? Bien. Hacía falta una ronda por parte de Wild Gaming porque se podía escapar. Sí, el problema es que le vuelva a caer un reset. Sí. Ya entonces va bueno, a jugar... si les cae un reset ya no hay. O sea, ya no hay más. Ya no. Ya es un 3-12. Es forzar y sí. Ya está. No. Aunque bueno, luego estamos viendo que las full echoes por parte de Wild Gaming, sus 2-3 bajas siempre se llevan. De hecho, fíjate el dinero del equipo de Tincero, van a poder comprar y. Es que no es normal con un 9-3, ¿eh? Y gracias a Dios, básicamente, porque el dinero que hay es escaso. De momento, jugando muy rápido está Dodo. Pua, te cambian el ritmo cuidado, de la ronda. Cuidado, de nuevo, cuidado, Tincero, que se va a encontrar 2 jugadores. Está Dodo, que es un spray pel, que se lo lleva perfectamente limpiando por parejas. Wild Gaming para que no puedan ganar la zona de secreto. Y lo que tú comentabas, te rompen los timings. Te rompen los timings. Sí que es verdad que leen bastante bien, que de nuevo, al tener ellos compra, van a leer ojo una estándar, van a jugar más lento, ojo van a tomar Arki, la zona de fuera. Ojo Arki, sí. Que ve a los pies del jugador, bien. Que es Pelk, a través del humo. Qué peleón está siendo Arki en esta zona, sí, de sí. Puerta. El pilar sobre el que está construyendo el equipo de Tincero. Trabajo duro, presencia constante para que Loco no pueda coger información. Hecho, fíjate, se va a tirar el duelo contra el jugador, tiene que vender espacios. Arki que se cuela en el humo, Loco, que parece que no lo prevé. Y cuidado porque... Y el jugador que está en caseta tiene que presionar. Exactamente, bien y jugado. Y se lleva Loco, le han movido de la posición al jugador. Lo ha escuchado del equipo de Gaming. Y Emek se lleva el duelo. Muy bien, torta, le bien jugado por parte de Arki, bien jugado por parte de Emek. Isaac, desde mini. Sí, claro. O sea, ejecutado 10 de 10. O sea, un jugador que se cuela en el humo dice estoy dentro del punto y le llegan 2 apoyos para tomar el punto de A. Los movimientos muy buenos por parte de Zero. Smile con el zoom para que no le escuche, se puede llevar a Arki. Situación de 3-2, todavía puede intentar ir el equipo de Wild Gaming. Vamos a ver lo que intentan hacer. Parece que no lo sé, no. Yo no iría mucho. Sería una necesitarían no una baja rápida para poder tienes hacerlo. A 5 con 3, tienes a 5 con 3 300 que... Sí, que te puede dropear. Sí, por eso te digo. Prefiero tener compra, o sea, tener armas en 3 y 2 que fuercen a no. O sea, a nada. A ver si sale, ¿no? Si salía otra baja, a lo mejor sí que se la jugaban. Es lo que podía haber sido, pero al final no. Es que si pierdes esta es lo que hemos hablado. Reset económico y ya juegas, está. Y un 3-12. De la otra forma, ahora cuando salven puede ser un 5-10 que cambia la película. Esta baja es interesante por parte sí, de... Exactamente. Otra ronda más que cae para el equipo de Wild Game, perdón, para el equipo de Tincero, ya sí. Son 10. Zinc tiene que dropear más al señor McDaddy, que es el que tiene menos dinero, 1500 para él. Vamos a ver lo que fuerza Pelk. OMP. Yo personalmente, a Pelk le daba la M4 silenciada para poder defender fuera. Y McDaddy, que está dentro, encima de caseta, pegándose esos duelos con Arki, le daba la UMP. Yo. O vamos a ver un poco cómo se distribuyen, si se cambian de posición.
Bueno, de momento vemos que es McDaddy el jugador que está fuera con ese M4-9S. Bien, pues bien. Cambian posiciones, así que bien. Y ahora es Zack, la WP, la que va a abrir secreto. Arki, que se queda ya 39 de vida en las hostilidades en la zona de Metallica, de lobby. Tenía buen spawn. Se saltan los humos. Intenta abrir con ese AWP. Están buscando acabar con el jugador de garaje. Es McDaddy el que lo está defendiendo con la M4-9S. Se va a tirar el duelo contra el primero de los jugadores. Pierde atestado. La M4-9S de cerca, sí, no es más buena. Uno a eso, te lo iba a decir. No sé, ya noto mucho la penalización del arma. Muchísimo. Dispara muy lento. La cadencia no... Dispara muy, muy lento. No es buena. Pero bueno, de momento consigue la baja ya el equipo de Tincero. Claro, ahora tú ahora les va a buscar información. Sí. Pues no, se va el punto. Pelk, después de esa baja sobre Smile y Loco. Y ya está. Y ya está. Como tú bien decías, Zinke que se lleva a Sack. No, este equipo... Te coge la espalda, tienen la información completa del mapa. O sea, ellos lo que... El focus es info. Completamente. Tienen completa conciencia de lo que está pasando en el mapa en todas las situaciones. Increíble. Muy bien jugado por parte de Team Zero. Tranquilidad absoluta. Aparte, lo que tú has comentado, ¿no? Te muestran tres tipos de setups, sí, a la hora de atacar. Y dentro de las mismas con diferentes ritmos. Sí. Pero bueno, de momento, ronda que se lleva el equipo de Tincero. Smite que puede buscar el duelo con la Scout. Termina fallando el disparo. M que se lleva a Zinke perfectamente. Ya consiguen desestabilizar la zona de rampa otra vez. M que llevaba todo el partido más o menos jugando tranquilo en rampa, simplemente teniendo la posición. Pues te presiona, se va a la baja. Lo pasa que Pelk... El timing es bueno. Vamos, cuidado, le va a poder ver al jugador. Se la pega M. Después del nerf no es tan bueno estrellar con ella. Es verdad que ahora sí que puede llegar el señor Smite y para acabar con él. Y se lleva loco en ese duelo que están teniendo constantemente. Ese duelo eterno, ¿eh? Sí, sí. Saque está con la WP todavía desde la zona de fuera. Ve a uno de los jugadores cómo caía. Era Smile con la Scout. Sigue avanzando con el zoom puesto. Está escuchando a los jugadores. Saque se lleva a McDaddy. Solo queda vivo Smile y le pega la bala con la Desert Eagle. Ronda para el equipo Tincero y nos vamos al cambio de bando. La sensación de velocidad que te da la Scout con el zoom puesto, ¿eh? Es mayor que cuando vas saltando. Completamente. Y la sensación es que te vas con un 12-3 al cambio de bando. Necesitan pistolas sí o sí. Estamos hablando de un nuke prioridad 7 por parte de Tincero. Ya. Y lo estás viendo también que... Su forma de juego se traslada a otro mapa. Ya está. Sí. Es una filosofía y lo que tú comentas. Bien comentada en la previa, como hemos dicho. Vas a ir en información, en jugar lento, jugar con el compañero. Y obviamente si vas a también buscar esa búsqueda de información, ganar mapa. Sabíamos que de primeras, por su estilo de juego, iban a intentar priorizar la toma de fuera. Eso no quita que, como has visto, dos o tres rondas ya te han cambiado el ritmo, ¿no? Y sobre todo Arki, ¿eh? Cómo está pesado todo el rato en la puerta, en Metallica. Anulando la información por parte de Wild Gaming, ¿no? Pero bueno, van a jugar rápido esta vez los chicos de Wild Gaming para la zona de rampa, parece. No, han shifteado. Y ese estado el que tiene que defender los Sash, que se lleva a Zinke y consigue la primera baja. Estado que consigue la de loco. El portugués que repliega, ya llega el apoyo por la zona de Heaven. Está la ronda bastante complicada para el equipo Tincero, pero es pistola, son muy volátiles. Un disparo a la cabeza y acaban contigo. Arki sea el primero, Arki que busca. Se lleva el segundo y está todo que acaba con McDaddy. Ronda para el equipo Tincero. Las sensaciones de superioridad y encima si gana la de pistolas limpio, o sea, el mapa, la verdad es que está complicado el equipo de Wild Gaming. Nada, ¿qué te voy a contar? Nada, sí. Muy bien gestionado por parte de Arki también. Está dudo que se queda anclado en rampa, no cede ni un metro. Bien, o sea, y encima, si gana la de pistola, encima la gana limpio. Sí. Estamos viendo los logos cambiados, no os preocupéis. Es Tincero el que va con 13 rondas, igual que Gaming ahora, con 3. Ahora lo cambiamos. Presentaremos la UI y funcionará. Y lo que te estaba comentando también, Corean, ¿qué haces ahora? ¿Pierdes pistolas? ¿Estás abocado a forzar? Pues intentar no perder la cara, intentar jugar lo mejor posible. Pero está complicado porque realmente margen de error no tienes. Buah, Isaac que ya le deja recadito a Pelk. Al final se consigue colar el jugador del equipo de Wild Gaming. Tienes a Arki también en la zona de garaje. Y Chiqui que está ahora en las labores de defensa de rampa. Ha estado jugando de apoyo. Y van hacia la zona de rampa. Chiqui que pega el disparo y se va. No quiere saber absolutamente nada de lo que acontece en dicha zona. Chiqui que se queda, está aguantando el ángulo. Sabe que tiene a su compañero cerca, fallando muchísimo loco. Rápido Zinke en el rifle. ¡Qué pena! Se queda sin balas. Bien, Wild Gaming pulsando el punto de B. Van a poder plantar. Es un 4 para 3. Cuidado que bueno, ya no es 3 para 3. De hecho, no, es 2 para 3. MX Isaac, los hermanos Vélez, que consigue la doble baja. Se queda solo Smile y McDaddy. Tienen un postplan complicado.
consigue la baja Sack. Consigue mía, la baja madre mía, M. Qué postplan, qué gana postplan. Otra vez la ronda. Y de nuevo, quien da el paso inicial, quien es M, puseando rampa, no puede. No se puede situar en el mapa Wellgaming para ese postplant. Y después de plantar, de una situación de 4-3, no muere ningún jugador de Team Zero. Sí. Retake limpio por parte de Team Zero. Y sin utilidad, ¿eh? Y sin utilidad, sí. Han salido a dar balas. El timing de Menk ha sido bestial. Sí. Otra ronda más que suma. Estamos empezando a ver pero... Tech Nines, ¿eh? Sí, no, está muy bien. De cerca la Tech Nine ahora mismo. Y sobre todo, disparo. Sin volverte loco. Si disparas como ha hecho loco ahí, eso es una lotería. Pero si disparas uno a una, es muy buena la arma. Pero bueno, de momento el equipo de Wellgaming, que no puede hacer otra cosa más que forzar ya en esta ronda número 14. Arki, que le acaban de dejar ya el recadito en la espalda. Sí. Ya saben dónde está el jugador valenciano. Se tira el duelo y adiós, Pelk. ¡Hasta luego! Sí. Nos vemos ya en la ronda número 15. Sack, que se lleva también al jugador buena, la doble de, spa, sí. de Sack. La pareja está de Arki y Sack en la zona de fuera. Y poco más podemos decir, porque esto es un 5-2. Loco que se tira el duelo con la de Serigel. Dos jugadores en la zona de rampa. Loco que se salta el humo para sorprender. No sorprende a Emenk. Nah, eso era muy complicado. Eso era ver si sonaba la flauta. Voy a pusear y cojo a un jugador distraído, pero. Imagínate que muere con el estado. Sí, y estado que se lo lleva, que ahora sí había vuelto a su zona natural, a la de rampa. 15-3 para el equipo de Team Zero. Tenéis los logos cambiados, no os preocupéis, gente. Gana Team Zero. Increíble. A ver, yo después de verles antes de ayer, el lunes y martes, en el quali, las sensaciones que tiene Team Zero son muy buenas. Sí. Y encima con esta Dodo, que está jugando de standing, aunque antes era jugador del equipo. O sea, las sensaciones se la son muy buenas. Por fuera en la última compra, ¿eh? Sí. Van los jugadores de Team Zero. Hay muchos gaps entre los humos. Esta tiene que caer bien sí o sí. La Che, que no es mala, deja tres jugadores bastante tocados. Como Arki suelte el spray, se lleva uno de los jugadores mínimo. Al final se cuelan. Se cuelan los cinco. Tú lo comentabas, los cinco integrantes pegaditos en secreto en la última ronda. Posible última ronda de este partido entre Wellgaming. A mantener el spray, Chiqui. Vamos a ver. Chiqui se puede llevar el primero, no, pues Chiqui, que recién. No, tiene que aguantar. Tiene que intentar jugársela. Chiqui, que buena a manos de Zinky. Consiguen entrar para el punto de B. La información que ha dado Chiqui puede ser válida para que intente jugar el retake. Vamos a ver qué intenta hacer el equipo de Team Zero. Y vamos a ver hasta qué punto, porque Team Zero es de los de si llego tarde, son 5-4 y veo que no lo puedo hacer, me voy. Y como tengo tantas rondas de partido, no tengo por qué hacerlo acelerado. Y me da la sensación de que hasta se pueden ir para atrás, ¿eh? De momento fusionan en la zona de secreto, Arki, que no consigue cegar con la flashback, Daddy consigue la doble. M que se lleva a Zinky, M que conseguía la baja sobre McDaddy, pero Smile es rapidísimo y loco que acaba con esta Dodo ronda para el equipo de Wellgaming. Y bueno, tener todas estas rondas de ventaja pues hace que quizás te quieras jugar, obviamente, el intento de retake. Y también el Kemoito, que tenían banco para poder comprar esta ronda, ¿no? Tú lo has dicho, podían comprar esta ronda, no vamos a ver a WP en manos de ningún jugador del equipo de Team Zero. Madre mía, los hermanos BLG, 21 van y 25 volando, bajas. Van volando. Pero ya da igual el mapa que jueguen, ¿eh? Sí. El estado de forma que tienen los dos es increíble. Y Pel, que se está tirando el duelo ya con los jugadores de fuera, intenta prevalecer con esa AK-47. Estamos viendo que al final el Sack jugando en mini, Arki haciéndole los apoyos, el de jugador... De posición es interesante, lo que está haciendo Chiqui, su movimiento es bueno. Sí, cubrir secreto. Tampoco va a intentar buscar excesiva información, a no ser que tire una flash a su compañero. Me gusta Chiqui, cada ronda un sitio distinto, ¿no? Y Emek muy agresivo, ¿eh? Cuidado, como no haga buen prime, loco, se puede ir al suelo. Dos jugadores, y encima es Sack el que baitea, ¿eh? El primer jugador que pueden ver es a Sack. Buena microstrat entre los hermanos. Emek se puede hinchar, ¿eh? Sí. Y está ahí Sack diciendo, venga, entrar. M que se lleva el primero, busca el segundo, es Arki que se lo llevaba. M que sigue buscando el duelo, se puede ganar el jugador. Solo queda vivo Pel, 37 de vida, y lo va a encontrar Sack. Ronda para el equipo de Team Zero, que termina cerrando este mapa de Nuke.
Estamos aquí de vuelta después de este partido que ha acontecido entre Team Zero y el equipo de Wild Gaming, que se ha llevado al final los Leones. Han podido llevarse al oso por delante. ¿Leones? Tigres, perdón. Tigres, Leones. Nada, vamos a dejarlo. Eso, tío, Tigres, eso es muy antiguo. Ah, vale, vale, vale. Yo ahí ya no. Esa liga no. Yo... Ya. Bueno. Yo pillé lo último de Spinete. Sí, ¿no? Pillaste lo último, ¿eh? No llegué a los Lunis, no soy de la generación. Tigres, que está... todos son los campeones. Un clásico. Bueno, Team Zero demostrando un poco por qué está también en esta liga, posiciones altas y es el equipo obviamente que menos rondas ha encajado. Está ganando todos los partidos con una comodidad bastante grande, bestial. Y las sensaciones que estábamos teniendo, como ya hemos comentado, ese quali por parte de Team Zero para el minor. Equipo ordenado que su sistema de juego simplemente lo ha trasladado a otro mapa. Y claro, imágenes, monta estándares, lento, información, trabajo en equipo y sobre todo que los movimientos son muy limpios, siempre lo decimos. También el trabajo de presión que ha tenido Arki constante, ¿no? Sí, la de cierto, Metallica, siempre de lo Terro, dices. Que ha hecho espacio para que sus compañeros, tú lo decías, pudiesen ganar la zona de fuera sin que tenga toda la información en el equipo. Por parte de Emen, que apoyos por parte de Emen, siempre ganando el duelo en la zona de rampa, un jugador muy molesto, cogiendo la información, cogiendo la espalda y bien, también muy atento, siempre saca, ¿no? Además, para un equipo tan nuevo como Wild Gaming, en el que te jueguen tan lento y tan pesado, puede un poco sacarte de tus casillas. Quizás porque el perfil que tiene Pelk, que tiene el loco, es muy distinto a lo que te propone Cero, que es tranquilidad, información, calma, y al final en el momento que sales, pum. De hecho, lo hemos visto que varias rondas rompía el timing, tú lo decías, loco buscando ese duelo directo contra Arki o salir por la zona de Metallica para buscarla. Bien intentado, de hecho. Postplan muy limpio por parte del equipo. La ronda de pistola es muy rara, muy pasivo, sí. Wild Gaming, esperando es que muy atrás. Retaken A. Sí, sí, retaken A, pero es que encima el jugador que estaba en Gemen no ha jugado pasivo porque se lleva la bala. Entonces ya no tienes información, ha sido un poco... Sí. Lo que veíamos, los postplan muy seguros por parte del equipo de Team Zero. Y la segunda ronda de pistolas, Team Zero... Muy bien. Muy bien, muy limpia. Sí. Otra cosa importante, un mito que tengo aquí apuntado, 3 resets de economía para el equipo de Wild Gaming. Eso pesa muchísimo. Y eso que no tenía una economía tan favorable el equipo de... Para nada. ...de Team Zero. Ha estado un par de rondas que hemos visto apurados, pero al fin y al cabo es eso, si consigues hacer los resets antes de que llegue el tuyo, llevas la ventaja y sobre todo si consigues las anti-ecos limpias, saneas un poco tu economía, que es un poco lo que les ha podido mantener dentro de la partida. También hay una cosa que es que Team Zero ha leído la economía de Wild Gaming muy bien. Sí. Entonces, siempre esperándoles, jugando en consecuencia. Al fin y al cabo, el estilo de juego que tenía es lo que ha derivado a esta estándar que ha montado mucho más orientado afuera, a coger espacio y luego intentar hacer la doble presión, ya sea por principal y mini, ¿no? Y bien jugado por parte de Team Zero. Y al final hemos visto que ya no solo leía muy bien la economía, sino el mapa en general. El mapa en general. El Terra ha sido... Tenía la información del mapa todo el rato. El Terra ha sido de manual, hemos visto... Trabajo de Arki, trabajo de Menk también. Exactamente. Hemos los tres pirales que son un poco los que están alejados de esa... acción inicial, ¿no? Que era más por parte de Estadodo, Chiquisac, ¿no? En la zona de fuera, ¿no? De tres fuera, jugador de rampa, jugador de... Exactamente. Es un poco como lo que hacen en Mirage con las puntas de la bomba de B y la bomba de A, pero en Nuke. O sea, es raro, pero les funciona. Es raro, pero les funciona. Trabajo en equipo que se traslada a un mapa que tienen prioridad 7, es decir, que no le tienen prioridad ninguna y ves que también funciona, ¿no? Y encima empezando el lado Terror, que... Es el lado malo. Para ellos sí, ¿no? Parece que a priori su lado CT es muy tranquilo, es muy limpio, juega muy bien, tiene mucha inteligencia, yo mucho trabajo detrás y del lado Terror nos ha demostrado lo mismo. No me esperaba... ¿Tanta diferencia? No. Yo lo que he visto también es que cuando podía disputar el equipo de Wild Gaming se quedaba sin economía. Cuando podía un poquito, cuando tenía ese punto en el que a lo mejor podía disputar, que podías ver que Smile podía mantener una camp, podía recomprar el equipo, pero tenían que empezar a recomprar los jugadores que habían salvado armas. Entonces, claro, eso desboca lo que tú decías, los resets económicos y lo que ha pasado al final. Exactamente. Bueno, Carlos, bienvenido. Vamos a hacerte unas preguntas un poquito más personales para conocerte mejor como Carlos, no como Pel jugador. El primer tema que voy a tratar contigo es quiero que me escribas el mayor problema que te has encontrado en tu carrera profesional en el CS. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Está claro el tema, ¿no? Que vas a sacar, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que es el back. El back, el famoso back que tienes, ¿no? El back. Bueno, yo creo que es el problema principal, ¿no? Me ha cerrado muchas puertas en torneos internacionales, como en equipos. Entonces, bueno, pues hay que aceptarlo, ¿no? Fue un error de hace 5 o 6 años. Otro juego, otra mentalidad, otra época.
que bueno, que es lo que hay. O sea. Me estás diciendo que es un bug que te ha saltado por otro juego, no por el CS. Explícame un poco eso mejor. Sí, hace 5 años un amigo me dejó su cuenta, jugué yo en su cuenta, probé el juego, luego me lo regaló y me piqué con él en el Mirror Age porque había tiempos y demás. Era for fun, o sea, imagínate el nivel de competición que había en esos años, o sea, no había. Y nada, pues yo simplemente me bajé un speedhack, obviamente le gané. Y nada, cerré el juego, no cerré el proceso, abrí el Counter-Strike y cuando me metí en el servidor, inmediatamente se me cerró el juego. Yo dije, ¿qué ha pasado? O sea, un fallo, cualquier cosa. Lo volví a abrir, empecé a jugar, lo típico, y a las 2 semanas entrenando me saltó el bug, el error del bug. Y nada, pues ahí fue el mayor problema. Y nada, nadie me iba a decir que a día de hoy me iba a ganar la vida con esto, o por lo menos tener ingresos. Otra mentalidad, ¿no? Si a día de hoy hubiera sabido todo cómo iba a suceder, obviamente ni me lo hubiera planteado el cargarme en otro juego, pero vamos, ni de coña, ¿no? A ver, yo personalmente opino que a los cheaters hay que castigarlos, obviamente. En las competiciones que yo participaba en esa época se me hizo una investigación, no salió nada, tanto en SA como en SL. Y no sé, 5 años lastrando el mismo problema, yo creo que es un poco excesivo, pero bueno. Vale, Carlos, eres un jugador que lleva desde el 2013 compitiendo, más o menos. Has jugado con muchos jugadores de la escena española. Con casi todos, ¿no? Sí. ¿Quién crees tú que es el mejor jugador con el que has jugado? Vale, yo creo que con el mejor jugador que he jugado ha sido Miswell. Obviamente no hace falta hablar mucho de él, ¿no? Tiene muchísimo talento, es muy bueno, muy competitivo y siempre quiere ganar, ¿no? Da igual que estés pasando una mala época, él siempre quiere ganar a toda costa, ¿no? Entonces, ¿coincidiste con él en? En G-Bots. La mentalidad que tiene y la que ha conseguido tener también con el paso que dio, yéndose fuera, la ha hecho todavía mejor, ¿no? Entonces yo creo que es con el mejor jugador que he jugado y se ha demostrado, ¿no? Que ha sido el jugador español con más trayectoria, ¿no? Fuera. Voy a poner simplemente tu nombre, voy a poner Carlos, y me gustaría que nos hablases de Carlos como persona. ¿Quién es Carlos durante su día a día? ¿Quién es Carlos, ¿no? ¿De qué trabaja? ¿Qué ha estudiado? Bueno, pues me llamo Carlos, tengo 23 años, estudio desarrollo de aplicaciones multiplataforma, el superior. Estoy haciendo las prácticas ahora mismo. En verano suelo trabajar de monitor de campamentos, en campamentos bilingües y demás. Soy un chico, creo que bastante introvertido. No me gusta mucho relacionarme con la gente. Hombre, para ser monitor, sí, ser introvertido. Pero porque es como. Yo siempre lo digo, ¿no? Es el polo opuesto, ¿no? Sí, eso es. O sea, vas allí y como que te transformas, ¿no? Te tienes que transformar a la fuerza, pero que luego te diviertes tú, ¿no? Entonces, es como, yo aquí muchas veces cuando estaba haciendo el curso digo, yo aquí no me veo. Pero es cierto que yo tengo un enfoque de dar una perspectiva o un rol en el que cualquier campamento necesita una persona como yo, ¿no? Más seria, más firme, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tu familia te apoya? En este tema siempre es complicado, hay muchas familias que se apoyan, hay otras que no, poco a poco se va apoyando más. ¿Tú cómo tienes esa situación? Bueno, a mí nunca me han apoyado, ¿no? Siempre el juego lo han visto, pues eso, niño estudia, deja de jugar tantas horas o incluso sal por ahí con los amigos, no sales de casa. Ahora es cuando se callan, ¿no? Ahora cuando ya ven ingresos, cuando ven que esto se está profesionalizando, ahora es cuando confían, ¿no? Entonces, bueno, mi madre vive en Tenerife, pero sí es cierto que yo siempre le he comentado pues, cualquier cosa, ¿no? Y siempre me ha apoyado, siempre me ha dado una perspectiva más objetiva. Pero mi padre ha sido el más cerrado, ¿no? De mente. Y bueno, ahora están contentos porque estoy haciendo de todo. Estás haciendo de todo, ¿no? Efectivamente, entonces están contentos, tengo contento a todo el mundo. Estoy contento yo también. ¿Y tú? ¿Tú estás contento? Yo también, eso obviamente. Pero estoy contento porque me salen las cosas. Si no me salieran, a lo mejor tampoco estaría muy contento. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Desde fuera no he tenido nunca ningún apoyo, ni de mis hermanos, ni de amigos, ni nada, pero porque es por eso, ¿no? Porque tampoco me gusta hablar, ¿no? Fuera, yo me meto en una burbuja y ya está. Bueno, pues entrevista que al principio en el Team Insider de risas y de jajas. Y luego, ojo, ¿eh? Sí. Ojo, hemos tocado ahí la fibra.
Sí, no, hay que preguntar sí. Lo que toca preguntar, ¿no? Lo bueno es que siempre los jugadores se acceden, se prestan y claro, es algo, tocamos la vertiente más divertida, más también de competición y luego hay que tocar pues un poco lo que hay que tocar, ¿no? Aclarar cosas y muy bien, Carlos, porque se ha prestado a todo. Exactamente, sí. Ha hablado sin pelos en la lengua y ha dejado las cosas clarísimas. Nosotros queremos ir a una pequeña pausa y ahora volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora.